De Milpalta, Ana María Sánchez Bernal, 60 años. Cuando Peña dijo que los migrantes eran bienvenidos, no estuvo mal. Y está mal que ahora se haga el que no ve y no esté haciendo nada al respecto. Igual los presidentes de Honduras y Guatemala se hacen los mensos. Deberían ver por ellos. A México no le corresponde. Pero a él tampoco. Ya prácticamente está acelerando todos los movimientos a que tenga que dedicarse de aquí al poco lapso que le corresponde. Él está desde hace mucho rato invisible, no aparece, no cuenta, no toma medidas que podrían servir al país, porque su compromiso termina con un límite bien fechado. Y lo que dijo él, y no creo que haya sido muy bien meditado, fue: esta es su casa. Hablando de todo, como nosotros somos muy políticos, y decía Paz, con eso mantenemos al visitante lejos. Esta es su casa, les dijo. Es un parte de nuestra cortesía para mantenernos lejos. O no solucionó, sino empeoró. Empeoró, por supuesto. Esta es su casa. Y se lo creyeron. Lo malo es que la casa, pues no cabemos todos en ella. Y entonces comienza a haber incomodidades de ambas partes. Y lo peor, lo único que ofrecemos es frijoles y a algunos no les gustan. Pues esta es la situación difícil. Todo por culpa. Tenemos ya a quien culpar, de Trump. Pero sí, entre nosotros es muy popular una frase que señala: pa' frijoles. Pero también hay otra que dice: donde comen dos, pueden comer tres. De frases estamos atascados. Lo malo son los hechos. Acciones. A la hora de las acciones, que se me hace que este me esté estorbando, me está quitando un poco de mi comida, de mi espacio vital, de mi... Y ahí es donde empieza la dificultad. Como frases queramos, de todo tipo tenemos. Sí, y Honduras tiene balanza comercial positiva con Estados Unidos, ya que es el principal proveedor de plátanos y otras frutas. Entonces, ese dinero pues no está gastando en programas sociales, ni en inversión pública, ni en carreteras, ni en vivienda, ni en nada. Está en manos de una oligarquía. Hace un par de años, un presidente quiso modificar las cosas y Estados Unidos ordenó que lo quitaran. Se me escapa el nombre, pero cuya embajador en México se casó con Marcelo Ebrard. Bueno, eso lo quitaron porque proponía una serie de medidas para dar empleo a la población. Pero qué presidente. Zelaya. ¿Qué presidente del al sur del Bravo? Cuando sale un poquito progresista, no lo quitan. En Guatemala, Arbenz. En donde no pudieron fue en Nicaragua, pero fuera de ahí simplemente quitan al progresista y ponen a uno de su gusto. Y esto ha sido de todos los países, de todos los presidentes, tanto de Estados Unidos como de Iberoamérica, y es por eso que estamos primero con dictadores, luego con gente de ultraderecha, y a estas alturas, pues había lo del ALBA, había unos cuantos que dijeron: nos vamos a deshacer del monetario internacional, del agio internacional, pero no duró mucho ese impulso, porque a estas alturas, ¿quiénes quedan como presidentes en estas naciones? Prácticamente nada. Y uno que con las uñas está sosteniendo, Estados Unidos nos dice que es lo peor de lo peor,
y que no debe ni venir a México, que es Nicolás Maduro. Entonces, estamos en esa tesitura de Estados Unidos, en donde la historia nos dice cómo todos los que intentan algo bueno para el país, es algo malo para Estados Unidos. Pero se cierra el círculo y las consecuencias que ellos creían que nunca iban a afectarlos están en este fenómeno migratorio, sí, que pudiera ser de goteo, como existía hasta hace 2 años, o en marchas masivas, como está ocurriendo ahora. Miren Brasil, el que era de Lula da Silva, de Bachelet, Brasil, Bolsonaro a estas alturas, todos están uniformados, pero veo que aquí se ha compactado de tal manera la derecha, por llamarla de alguna manera, que reviso todos los periódicos, 6-8 al día, ayer revisé la mayor parte de periódicos, no creo que se editan aquí, y todos en una sola voz, no hay ni en La Jornada ni en ninguna parte hay una voz disidente, todos en contra del nuevo. Caramba, qué unidos están, perfectamente cohesionados. Quiero decir que aquí se rompe un poco ese hilo conductor de derecha que remata con Bolsonaro. Vamos a ver qué sucede. Yo no preveo en el futuro nada bueno, porque así hemos visto cómo es de difícil la situación de la violencia en México. Proviene de tantas partes. Veo el día de hoy que 9 mujeres en México son asesinadas cada día. Estas notas del exterior, de aquí de México no creo mucho, ni cuando dicen que la paz de los sepulcros, ni en eso creo, pero en el exterior, 9, es más, la nota en inglés, 9 mujeres son sacrificadas cada día en México. Pues todavía reitera el presidente de Estados Unidos que México debe regresar a los migrantes como sea. No pasarán a Estados Unidos. Bueno, pues, que nos eche la mano. Uh-huh. Sí, pues, si quiere azul celeste, pues que le cueste. Él ya había propuesto en una conversación telefónica con Peña Nieto, acuérdense, que dijo: si ustedes no pueden con el narco, nosotros les apoyaríamos, les ayudaríamos. Este no está tan peliagudo como el problema del narco. Pero cuando dijo les ayudamos, por ejemplo, con esto de la caravana, habló de soldados, no solo en aquella frontera, insinuó en las 2 fronteras. No, es peligrosísimo el recibir el apoyo, el auxilio de alguien muchísimo más poderoso que nosotros. Hay más poderoso que el problema mismo. Exacto. Hay una alegoría también en los viajes de Gulliver. Todo Lilliput era de chiquillos. Y había una princesa que tenía su palacio. Y un día empieza a quemarse el palacio y Lilliput, que era normal de estatura, ayuda, pero de una manera que dejó inservible el palacio. Arrojó agua de sí. Es Gulliver el que riega las margaritas. ¿Quién dije? Lilliput. Ah, bueno, perdón. Gulliver extinguió el incendio de esa manera y dejó inservible el pequeño palacio de la princesa. Imposible para ella y para él. Pues, pero acuérdate que había otro reino en el país de los enanos. Uno era Lilliput y el otro era Blesfesco. Y que estaba de por medio estaba el mar y lo caminaba. Sí, y arrastra
toda la flota de los enemigos. Y por eso lo quieren tanto después de que no, de que lo veían como enemigo. Allí se vuelve un hombre poderosísimo, pero así, esta es una alegoría de los poderosos que ayudan arruinando el palacio de nosotros. Uh-huh.